Bueno, Carlos, como comentaba hace rato, muy preocupado con estos nuevos episodios de xenofobia que se están dando en diversos países y básicamente en Perú. Carlos, una de las cosas que yo no publiqué ese video porque me dio como hasta un poquito de ira, ¿no? Entre tantos videos que uno siempre ve y que nos llegan desde diversas partes del mundo y sobre todo Latinoamérica y básicamente Perú. Donde, en un video donde una señora le dice, no te voy a dejar entrar porque tú eres venezolano. O sea, hasta ese punto estamos llegando, Carlos. Y yo insisto en que esto está siendo promovido sobre todo por altos dirigentes, alcaldes incluso, que fue lo que vimos justamente y una de las razones por las cuales quisimos contactar esta pues, decisión tomada por este alcalde de Molina, que tengo entendido que es una propuesta solamente, ¿no, Carlos? Buen día. Buen día, Sergio. Sí, efectivamente una propuesta, pero como, bueno, pero muy indignante, ¿no? Y de Sí. verdad una vergüenza de propuesta, tratar o pretender dejar sin trabajo a miles de venezolanos que realizan, ¿no?, esta actividad del delivery. En el caso del Perú, son creo que más del 80% de los repartidores de comida son venezolanos. Y tomar esta decisión es prácticamente no solo criminalizar a nuestros hermanos migrantes, sino además pretender, ¿no?, decir que todos son criminales, ¿no? Porque si tú te estás diciendo que ningún venezolano puede ejercer esa función de repartición de comida, entonces tú estás diciendo que todos son criminales, y eso al final, ¿qué es lo que genera? Más miedo, más xenofobia, más rechazo, porque claro, eso tiene un impacto en la opinión pública. Y bueno, este señor que es alcalde de un distrito de Lima que se llama La Molina, además es alcalde, perdón, es candidato a Sí. la Alcaldía Metropolitana de Lima. Y a mí lo que me preocupa es que quizás eso no va a ser el último tipo, digamos, el último comentario de este tipo que vamos a escuchar este año, porque vamos a estar en año electoral aquí en Perú, porque ya hay elecciones municipales, y lamentablemente ya hemos visto en el pasado que muchos de estos candidatos quieren sacarle rédito político a la migración venezolana, tratando de vincular algo además que empíricamente, y la evidencia lo demuestra, no es así. Esto de que la delincuencia de alguna forma tiene algún nexo con la migración, y hay distintos estudios de organizaciones, de organizaciones internacionales, de institutos académicos que demuestran que no hay una correlación entre el flujo migratorio y la delincuencia, no solo en el Perú, sino en toda la región. Entonces, sí, yo creo que al final esto fue rechazado por muchos sectores, no solo por los venezolanos, sino además también por otros alcaldes, por algunas otras autoridades que también rechazaron, ¿no?, las declaraciones de este alcalde. Y yo creo que hay que ser tajante, ¿no?, y tratar de alguna forma de despuntar este tipo de comentarios que al final lo que traen es más miedo, más xenofobia, ¿no? Justamente de eso quería consultarte, de qué manera desmontamos eso. He visto un trabajo maravilloso de comunicación que están haciendo desde esta ONG Unión Venezolana en Perú y que creo que debemos replicar, porque efectivamente es mostrarle al mundo, no solamente a los peruanos, sino al mundo entero, de que todo aquel venezolano que sale, porque es que siempre nos lo decimos y como que suena muy estrellado, pero es verdad, o sea, la mayoría no es justamente esa, aquella que comete delitos, la mayoría es la que demuestra con su trabajo lo que está contribuyendo incluso a naciones como Perú, Carlos, en la economía peruana. Así es, Sergio. Y mira, hay iniciativas importantes como la que tú acabas de mencionar, y otras organizaciones, y gente, los mismos venezolanos, ¿no?, que hacen, digamos, de conductores, de delivery, que también se pronuncian y dicen, mira, de ninguna forma, ¿cómo tú vas a pretender llamar a todo el mundo delincuente, criminal? Y eso, claro, que afecta no solo, como te dije antes, que genera más miedo, sino que, claro, también afecta la dignidad de las personas, ¿no? Y yo justamente ayer en una entrevista mencionaba que cuando aquí hubo la cuarentena en el Perú, cuando aquí hubo una cuarentena, como tú sabes, aquí el COVID fue una Muy situación fuerte, bastante sí. complicada, muy fuerte. Uno de los primeros rubros que habilitaron fueron el de repartición de comida, el de delivery, y muchos venezolanos, yo me atrevo a decir, arriesgaron también su vida, arriesgaron su salud por ofrecer Claro, ese servicio. exacto. Cuando mucha gente no podía salir o no quería salir, digamos, a comprar comida, muchas de estas personas, digamos, claro, ellos también necesitaban ese ingreso,
pero también asumieron, digamos, esa labor que al final fue muy importante porque fueron uno de los primeros rubros que se habilitaron sin que ni siquiera hubiera existido en ese momento la vacuna. Entonces yo creo que eso es algo que también hay que reconocer, la valentía y, digamos, el coraje de estas personas que lo que hicieron en ese momento y las ganas de salir adelante, que por supuesto representa a la mayoría de los venezolanos, ¿no? ¿Cómo el ciudadano que venezolano que está en Perú puede contrarrestar esta campaña cuando recibe ese comentario negativo? Cuando, pues, sí, de pronto más bien es rechazado porque precisamente esa campaña lo que busca es eso, ¿no? Mira, yo creo que no hay que pisar el pez, no hay que morder el anzuelo, ¿no? Yo creo que eso es algo primero muy importante. Yo creo que iniciativas como estos videos de las personas que digamos, diciendo, ¿no? Un poco el trabajo que hacen y mostrando incluso, hay gente que hace delivery o que hacen, digamos, de conductores aplicativos. En muchos videos se podía ver que, bueno, muchos incluso hasta tienen título universitario, título técnico, ¿no? O sea, son a veces muchas personas preparadas, bueno, Claro, están no, asumiendo sus porque trabajos porque están les ha comenzando, tocado porque reinventarse, buscar otras les cosas. ha tocado reinvertir, están comenzando de cero. Y también creo que es bueno ver que muchos peruanos también rechazan ya estas actitudes. Creo que ya mucha gente se ha vuelto sensible con este tema, cómo afecta periodistas, personas que son parte de la opinión pública, que ya poco a poco creo que también están tomando conciencia y que saben que al final este tipo de propuestas lo único que son es populistas, lo único que están tratando de llamar la atención y que yo estoy seguro que no van a calar tampoco en este momento electoral, pero como te digo, hay que ser firmes porque no va a ser la última vez que lamentablemente vamos a escuchar algo así, ¿no? Bueno, lo vimos un poco en la campaña presidencial, Exactamente. Carlos. Sí. Exactamente. Sí, No, que de no, lo alguna vimos en la manera pues campaña fue usado. presidencial y fue usado y lamentablemente, claro, yo creo que ya también hay organizaciones, digamos, de derechos humanos, ONGs que lo denuncian, pero a veces es una constante, pero también creo que hay que tomar muchos de estos venezolanos, incluso que ya viven acá, hasta tienen ya hijos peruanos, ¿no? O sea, ya algunos que le han echado raíces. Y yo creo que hay que seguir mostrando la buena cara de los venezolanos, pero también denunciar, la Defensoría también se ha pronunciado en muchas situaciones, yo creo que eso es importante, y bueno, seguir alzando la voz en defensa de la dignidad de los venezolanos, ¿no? Sí. Carlos, hay un tema, por cierto, reciente que justamente se está exigiendo a las autoridades peruanas con respecto a los venezolanos y tiene que ver con la exoneración de multas que tienen que pagar muchos venezolanos que no han podido prorrogar su residencia. ¿Qué se le puede decir al respecto a esta ciudadana, a estos ciudadanos venezolanos que están en esta situación? Porque incluso se está pidiendo pues algún tipo de medida humanitaria al gobierno peruano. Sí, se han pedido, yo también iniciativas de algunas ONGs para, digamos, exonerar estas multas que muchas veces son exorbitantes, que también y se le ha hecho un llamado de atención a través de los medios de comunicación, a los organismos pertinentes para que se consideren, ¿no? Hay, digamos, algunos mecanismos que la Superintendencia de Migraciones a veces, por caso de vulnerabilidad, exonera la multa a solicitud, es decir, lo importante también es saber que el venezolano puede solicitar la O sea que hay exoneración de fórmulas, estas pues multas. digámoslo así. Hay unas fórmulas que tú puedes solicitar, ¿no? Ante la Superintendencia de Migraciones, a través de una carta, explicando un poco la situación, sustentándole por qué usted no puede pagar la multa, pero el Claro. llamado que nosotros siempre hacemos es que si usted puede salir de esa situación, puede regularizar su situación, digamos, de hacer el pago, es mucho mejor que lo haga, pero usted también puede hacer la solicitud directamente a la Superintendencia de Migraciones, pero sí, ahí hay varias organizaciones y yo creo que es un trabajo ahí en equipo que se está haciendo para que haya un tipo de exoneración, ¿no? Ya. Ahora, te consulto, Carlos, un poco para entender mejor. ¿Esta multa es para todos? Son personas que, por ejemplo, se les venció la estadía en el Perú. Es decir, que tenían o se les venció, no pudieron renovar su Renovar. calidad migratoria,
Y hay personas que, bueno, no lo han hecho por distintas razones, porque a veces ese trámite tiene un costo O por alto, desconocimiento, tal vez por también. desconocimiento, porque a veces se confusión a fechas. Yo creo que también es importante mencionar que hay un proceso de regularización ahorita abierto en el Perú. Okay. Para un carnet temporal, un permiso temporal de permanencia que se llama el CPP, que Ajá. el gobierno peruano habilitó para los venezolanos que hayan entrado de manera irregular o sean solicitantes de refugio, digamos, puedan solicitar este carnet, que va a ser un permiso de trabajo de un año renovable. Esto se habilitó ya desde junio del año pasado, iba a terminar en enero y el gobierno peruano lo extendió hasta abril, y ya se han comenzado este trámite alrededor de 200.000 venezolanos, ¿no? Okay. Pero aunque suena un número importante, yo creo que lo que hay que decir es que no es suficiente. Es decir, faltan muchos venezolanos por comenzar ese trámite. Creo que lo que aspiraba por lo menos la Superintendencia de Migraciones es llegar a 400 o 500 mil, y apenas esto va por 200 mil. Y yo aprovecho su plataforma para hacer un llamado a todos los venezolanos que no han comenzado el trámite de este CPP, este proceso de regularización, que lo hagan. Porque después del 16 de abril, si no me equivoco, que va a ser la fecha límite, no van a dar más plazos, ¿no? Y entonces es una muy buena oportunidad para que los venezolanos, digamos, que hayan entrado, digamos, por trocha, o que estén en una situación irregular, o que estén como solicitantes de refugio, puedan regularizar su situación, ¿no? ¿Y eso lo pueden hacer online, Carlos? Sí, es online, a través de la Superintendencia de Migraciones. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, es que yo solicité, ya inicié el trámite y ha tardado un poco. Sí, es verdad, ese es el trámite, ha tardado un poco para la entrega del carnet, pero lo importante por lo menos es comenzarlo. Y claro, como te lo digo, ya pues, las cifras que hemos manejado es que van alrededor de 200.000 venezolanos que lo han comenzado, pero digamos, hay un número de venezolanos que todavía no lo han hecho. Y ya queda poco, ¿no? Es decir, ya queda prácticamente un mes, entonces es importante que comiencen ese Claro, trámite, ¿no? claro. Aquí te consultan acerca justamente de lo que comentábamos de las exoneraciones. Dice que al parecer Migraciones no da respuesta de estas residencias vencidas. Sí, tardan a veces mucho. Yo creo que, bueno, eso es un llamado de atención que, bueno, no solo nosotros, sino también muchas organizaciones han hecho para que ya se les empiece a dar respuesta a este tipo de situaciones. Como te lo digo, sí, se ha hecho la solicitud a través de distintas vías, vías formales, pero hemos entendido que es algo que se está evaluando. Claro, a veces la situación política no ayuda porque cambian los ministros, ¿no? Lamentablemente eso también ha sucedido, que la Superintendencia de Migraciones, que está, digamos, bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, han cambiado, han habido varios ministros en estos últimos meses, y eso tampoco ayuda a que un poco prospere la propuesta, pero, digamos, sí es algo que se está insistiendo, que se está tratando, que varias ONGs también han hecho la solicitud formal, y ojalá podamos ver en algunos meses algún tipo de solución, ¿no? Sí. Carlos, ¿qué va a ocurrir con la representación que tú llevas adelante en Perú con este nuevo gobierno hasta ahora? ¿Cómo va esa comunicación con el gobierno de Pedro Castillo? Existe, bueno, de hecho tengo entendido que pues, se va a instalar como tal en la delegación del régimen de Maduro en Perú. ¿Qué va a ocurrir al respecto? No, no, ya se instaló, ya nosotros ya no Está. tenemos, digamos, el reconocimiento formal, ya desde, digamos, desde finales de noviembre, ¿no? Diciembre. Claro, nosotros ahorita el trabajo que hemos venido haciendo un poco ya es un trabajo mucho más de incidencia política, para un poco explicar lo que sucede en Venezuela, para también, por ejemplo, hace ya unas semanas me pude reunir con algunos congresistas porque estamos haciendo una solicitud para que, bueno, en el Perú hay un seguro de salud universal que solo abarca, digamos, a los peruanos que tienen su cédula y a los extranjeros que tienen un carnet de extranjería, pero no, la mayoría de los venezolanos no tienen este carnet de extranjería que, digamos, es la calidad migratoria más óptima, ¿no? Tienen o este CBP o algunos como solicitantes de refugio, y lo que quisiéramos es que se hagan algunos cambios en la ley para que se amplíe el SIS. El SIS se llama, ¿no? Este seguro de salud también a los extranjeros, en este caso los venezolanos, que no, que más allá de si tienen el carnet de extranjería o no. Pero sí, ya lamentablemente nosotros, por ejemplo, no podemos realizar trámites. Yo creo que aprovecho también tú este espacio para comentarlo, porque a veces nos escriben. Nosotros hacemos trámites gratuitos para ayudar a los venezolanos, comparados a veces con los que llegan al consulado, que tiene un costo Okay, importante.
ya nosotros lamentablemente no podemos realizar pero esos trámites porque no contamos el reconocimiento formal, pero siempre, bueno, buscamos formas de ayudar y, digamos, de tener algún tipo de incidencia para apoyar a los venezolanos. Exacto, al no tener ese reconocimiento no pueden seguir haciendo el Exactamente. trabajo que venían haciendo. O sea, Exactamente. quedarían como una especie de ustedes como una ONG, Carlos. Bueno, no tanto como una ONG, sino bueno, ya como una representación, digamos, que no tiene, digamos, este reconocimiento diplomático, que lo que busca más es tener de incidencia, ¿no? Tampoco no es una figura legal en este momento, pero sí, digamos, una voz para poder tener incidencia en este tipo de situaciones, tanto para apoyar a los venezolanos, como para un poco también explicar cuál es la situación de nuestro país, ¿no? No, exactamente, y la situación política, como bien comentabas, y también tratar de orientar un poco a la gente, como por ejemplo, aquí te Orientar como preguntan, cuál es esta situación, ¿no? Sí, a partir exactamente. de cuántos años se puede cambiar la calidad migratoria, de temporal a permanente, entre tantas cosas. Bueno, depende, porque digamos, hay personas que, por ejemplo, tenían por ejemplo, este PTP, que este era permiso temporal de permanencia, a muchas de estas personas se le venció, ¿no? Este tipo de permiso. Y a pesar de que el PTP se les haya vencido, porque eso también sucedió mucho, que la gente se le vencía el PTP, y tú 30 días antes del vencimiento del PTP podías pedir el carnet de extranjería, mucha gente también, sea por el pago del trámite, o también sucedió muchísimo durante la pandemia, que digamos dejó pasar, ¿no? Y se les venció el PTP. Yo creo que también es un llamado a las personas que todavía, de alguna u otra forma, tienen PTP, que ya tengo entendido que cada vez son pocos, puedan de alguna u otra forma ya solicitar este carnet de extranjería, ¿no? Porque igual, o sea, igual si el PTP se venció, tú igual puedes iniciar el trámite ante migraciones, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Carlos, por la A ti. información y por permitirme pues conversar contigo un poco para conocer más de esta situación que se vive con los venezolanos en Perú. Pero en relación con lo que hablábamos al principio, creo que lo importante es seguir demostrando nosotros, los venezolanos que están, sobre todo en Perú, pero en cualquier parte del mundo, demostrando con nuestro ejemplo que pues podemos llevar adelante o llevar, enarbolar una bandera. De trabajo, de mostrar un poco lo que somos para tratar de acallar esas malas voces que pueden generar algún tipo de este tipo de xenofobia que lamentablemente ha ocurrido en diversas partes del mundo. Vale. Seguro, Sergio. Dale, un gusto Gracias, Carlos. saludarte y un saludo a todos. Igualmente, Hasta luego. gracias. Igual, gracias. Amigas, amigos, Ustedes saben, Carlos. pues ahí hubo un...